gotta get slick. Oh, wow. You know I gotta stunt hard. George Jefferson walk, pulling out my black card. Yeah, slam it down on the table. Leave a tip big enough to pay your neighborhood's cable. Uh-huh, Lex Bubba with the wood grain. Platinum belt buckle with my nickname. Alright, Nitro with the crushed diamonds. I made a pretty penny with the plush rhymings. Ha! Fuck your couch, I'll burn a bridge. I learned how to swim when I was a kid. Yeah, fight a fleet, I'ma do both. See, I'ma whoop that ass, then I'ma get ghost. Uh-huh, grab the biscuit, don't forget the toast. My buddy, you wanna see it? Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver este increíble Chevrolet Spark que está totalmente modificado aquí con mi pana. Bienvenido al canal, mi brother. Nos comentas un poquito más de detalle de tu increíble Chevrolet Spark. Claro, ¿cómo están, amigos? Bueno, les voy a presentar mi Chevrolet Spark. Lo compré en la casa. Lo tengo a mi lado 13 años. Poco a poco las modificaciones que se le ha podido hacer, se le ha podido ir adaptando cosas al auto. Como todos decimos, prácticamente estándar, pero nadie lo hace. Entonces vamos a ver el resto de modificaciones más a detalle. Ya pues, gente, no olviden suscribirse y compartir para seguir viendo este tipo de autos increíbles aquí en nuestro país. Como pueden ver, está totalmente vaciado, pero tiene aún sus partes originales. Como pueden apreciar, su volante, tu tablero, todo eso, ¿no? Aquí tiene con su caja de 5 velocidades normal, que está un poquito más corta, ¿no? Como pueden apreciar, más corta. Tiene aquí su freno de mano, su radio, tiene aquí el indicador de la temperatura del agua, su volante original, como ya les mencioné, el indicador de cuando tú debes hacer el cambio de velocidad, ¿no? Obviamente eso empieza a parpadear cuando las revoluciones ya están para hacer el cambio de velocidad. Por este lado también la puerta así, con este estilo racing. Como pueden apreciar, el Spark tiene muy buena visibilidad hacia el exterior de este lado y de igual manera de ese lado. En la parte trasera contamos con la jaula antivuelco, su barra estabilizadora en la parte de atrás, también está vaciado para seguir alivianando el auto. Además cuenta con su palanca de cambios en camaleón para seguir dando ese estilo súper chiquenial. Y pues para encender el vehículo es como un auto normal, giras la llave, verificas que pase todo bien y ya está. Listo, gente, ahí está, estamos, y escuchen nada más cómo suena este auto. Y pues, gente, ya nos encontramos aquí con mi amigo Jonathan en su increíble Spark. Por favor, si nos comentas más de detalle un poquito de las modificaciones que le has hecho. Claro, ¿cómo están, amigos? Bueno, las modificaciones, empezando, el carro yo lo tengo cerca de 13 años, empezamos con modificaciones básicas. Empecé, recuerdo claramente, con un filtro de aire, un Cayenne. Luego empezamos con header, tubería, me empezó a dar más del gusto de las carreras y ya modificamos lo que es caja de cambios. Porteamos toberas y la última modificación que se pudo hacer es poner la computadora programable. Claro, sí, son detallitos que marcan la diferencia de otro Spark. Cualquier persona en la calle diría, no, es solo un Spark, no corre, pero en verdad, gente, tiene un muy buen comportamiento este auto y la relación peso-potencia, ya les dije que es lo más importante en un vehículo cuando ya vas a correr. ¿Qué tipo de computadora reprogramable tiene este auto? Bueno, le pusimos la Mega Squid 2, que es la más comercial, la más fácil de programar también para este tipo de autos. Hay muy pocos, creo que del primero o segundo en el país, que tenga esta computadora. Entonces no queríamos optar por otra marca ni nada para no estar complicados en ese tema. En el interior vemos también que ya les ha adecuado todo para carreras, no se podría decir, está vaciado, solo tiene dos asientos, gente, como pueden apreciar en la parte de trasera. No se encuentra nada más que su jaula y su barra estabilizadora. ¿Si nos comentas también acerca de eso? Sí, claro. O sea, el auto, como todo el mundo sabe, lo ocupaba yo para irme de viaje a la playa, para la universidad, al trabajo. Entonces, tuve la oportunidad, gracias a Dios y a mis padres, de poder comprarme otro auto y crear con este el proyecto que siempre quise, que era tener mi carro de carreras. Guardado, lo guardo, lo saco para las carreras. Y lo que más se puede hacer es vaciarle, alivianar peso. Como prácticamente corro solo, entonces es lo que necesito.
no he querido cambiar asientos deportivos o tal vez el volante deportivo, porque considero que como está, me gusta. He estado acostumbrado a manejarlo así y lo conozco muy bien al carro, conozco cómo es mi peso en el carro, el peso de los asientos, y es lo que me tiene con esa gana de no cambiar las cosas. O sea, le conoces muy bien a tu auto. Sí, lo conozco muy bien. Claro. Prácticamente cada desarmada de motor he estado yo ahí viendo. He aprendido con el carro, he aprendido cosas que no se sabía. Los mantenimientos siempre estoy pendiente, estoy viendo, estoy al tanto de todo. Entonces, lo conozco todo, absolutamente todo. Con un sonido sabes qué le pasa. Escuchas tal vez que te suena un Rollman, alguna cosa, sabes ya de qué lado es, de qué llanta es. Eso sí. Y directamente vas al cambio de repuesto. Lex bubble with the wood grain. Platinum belt buckle with my nickname. Alright, nitro with the crushed diamonds. I made a pretty penny with the plush rhymes. Ha! Fuck your couch, I'll burn a bridge. I learned how to swim when I was a kid. Yeah, fight a fleet, I'ma do both. See, I'ma whoop that ass, then I'ma get ghost. Grab the biscuit, don't forget the toast. I butter you up, see, I'm a good host. Yeah, this the beginning of the end. The intro to the out, man, somebody gotta let me in. Let me in. Hey, Mo, hey, let me in now. Move, bitch, get out the way. Hey, Joe, hey, let me in now. Okay. Move, bitch, get out the way. I'm still stunting like baby. ¿Qué tan rentable es tener ya un auto modificado? ¿Qué tan rentable me refiero en tanto mantenimientos, combustible, en las calles de Quito por lo que está bajito y todo eso? Sí, como todo auto bajo tienes que saber por dónde andar. Porque en cualquier hueco que te pegues te quedas ahí. Te afecta bastante. Exacto. Yo cambio las bases de amortiguadores cada 6, 7 meses, o sea, seguido. Uh-huh. Porque por este mismo de los baches y todo se daña. En cuanto a la rentabilidad de gasolina consume, yo les mido como mi otro auto, el Sahil, un 1.4. Porque llenas el tanque y como corres bastante, se obviamente, baja de una. Ajá. Cualquier auto que le forces obviamente va a consumir más. ¿Qué tipo de llantas y rines está este auto? Tengo Aros Fórmula con llantas Maxxis MAZ1, las 175-50, que son las recomendables, buena llanta para pista y para el desempeño del auto. Vemos también que cuentas con unos overfenders para ancharle un poquito más al auto. Sí, así es, como el aro mismo es un poco más ancho el Fórmula, entonces mandamos a hacer overfender y a ponerle todos los accesorios que necesitaba para que quede bien, quede estable la suspensión al piso y más que todo que se vea bonito también. Genial, claro, no, sí, da un aspecto más agresivo el auto. ¿Qué tipo de escape cuentas? ¿Cuentas con headers? ¿Qué tipo de salida? Sí, el auto tiene un header 4-1, tiene una tubería directa con un muffler Netami, el cual se cambia. Cuando yo corro le cambio, sacas dos pernos de la brida y pones tubería directa para que tenga un poco más de desarrollo. Uh-huh. Ya, ¿qué tipo de suspensión tiene ese auto? Bueno, suspensión no la he trabajado mucho. Tengo solo los espirales recortados y coilovers de adelante, que son los coilovers universales. Ya, chévere, claro, o sea, tú lo puedes regular a cuando, ajá, tú quieras. ¿Qué experiencias tienes con el auto? ¿Algún triunfo o algo? Experiencias, sí, muchas. Justo el otro día contaba mis trofeos. Tengo cerca de 12 ya ganados con el auto. Es un auto que poco a poco se ha ido ganando, creo que su fama, su nombre. A carreras que vamos, por lo general siempre estamos en podio. Hay carros muy competitivos, la verdad, mucho más altos. Pero también es uno que puede dar pelea. Siempre está ahí pegadito, como se dice, ¿no? He participado casi en la mayoría de los Race Day, que bueno, eran organizados antes. Ahora estamos con los Time Attack, que también he hecho buenos tiempos, he estado en segundo podio. La experiencia que tengo es, he corrido en pista cerca de 6, 7 años. Me acuerdo claramente que la primera vez quedé en el puesto número 9, venía bajando luego al 7, luego venía bajando al quinto, y modificábamos algo más y estaba en el cuarto puesto. Y la mayor experiencia fue cuando pude subir al podio, al tercer puesto. Claro. Porque era cuestión de que has corrido unas 5 o 6 veces y no llegabas, entonces te das el gusto de subir y poco a poco vas subiendo más puestos. Eso sí. Tiene muy buen torque el auto, para que te pide que le sueltes, o sea, eso es lo bueno de este auto, ¿no? Con todas las modificaciones que acá nuestro amigo le ha realizado, estamos probándole una muy buena
visibilidad. Ya vamos a probar un poquito más con su torque, como pueden apreciar. Responde de una muy buena manera. Estamos en este momento en tercera y va súper, súper bien este auto. La suspensión se comporta de una muy buena manera. No salta tanto. Mira que nuestro amigo nos comentó que en la parte trasera están recortados los pilares. Y en la parte delantera contamos con el coilovers, con los coilovers universales, los que se descoloca para que tú puedas regularle la suspensión a la medida que tú necesites, ¿no? Entonces esas cosas son cositas que van cambiando, se podría decir, de a poquito, ¿no? Y vamos a probar en lo que es cómo se comporta un poquito el auto, ¿no? Why you do it to me, fam? You know what I like, you know what I need. Yeah, this right in my alley, right in my wheelhouse. It's so nasty, I gotta get slick. Oh, wow. You know I gotta stunt hard. George Jefferson walk, pulling out my black card. Yeah, slam it down on the table. Leave a tip big enough to pay your neighborhood's cable. Lex bubble with the wood grain. Platinum belt buckle with my nickname. Alright, nitro with the crushed diamonds. I made a pretty penny with the plush rhymes. Ha! Fuck your couch, I'll burn a bridge. I learned how to swim when I was a kid. Yeah, fight a fleet, I'ma do both. See, I'ma whoop that ass, then I'ma get ghost. Grab the biscuit, don't forget the toast. I butter you up, see, I'm a good host. Yeah, this the beginning of the end. The intro to the out, man, somebody gotta let me in. Let me in. Hey, Mo, hey, let me in now. Move, bitch, get out the way. Hey, Joe, hey, let me in now. Okay. Move, bitch, get out the way. I'm still stunting like Bebe. Man, I'm fresh, ain't no ifs, ands, or maybes. I got some cash money in my pocket. Bueno, gente, hasta aquí llega el video de esta ocasión. Gracias a mi pana Jonathan por acreditarnos con este increíble Spark. Eso, gente, no olviden suscribirse y compartir para seguir viendo este tipo de autos únicos en Ecuador. Y sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez. Hoy hemos vuelto más runas que nunca.